everybody. Amen. Thank you, Brother Mark, for confirming the message that I believe the Lord's given me today. I'm going to read a scripture, and then I'll let you all be seated in Matthew 27. Actually, two sets of scriptures, sorry. But if you could go to Matthew 27, verse 50. Vamos a ir a Mateo 27, verso 50. And we're going to read verses 50 to 53. Vamos a leer versículo 50 al 53. And then we'll read a verse in 1 Corinthians. Y luego vamos a leer un versículo en Primera de Corintios. I give honor to Pastor and Sister Staten. Doy honor a Pastor y a la hermana Staten. Also to Pastor and Sister Granger who are here. Sometimes you can just kind of meet people and really tell they love Jesus. And I give honor to the pastoral staff here. Y doy honor a Pastor Eric, Pastor Dan. A los pastores en esta noche, al Pastor Eric, al Pastor Dan. And I give honor to the body of Living Hope. Y doy honor al cuerpo de la Iglesia Esperanza Viva. Because it's really you. Porque realmente es usted. That inspired me. Que me inspiran a mí. Knowing the things that you've gone through in your life. Sabiendo por dónde usted ha pasado en su vida. Knowing the trials you face all the time. Sabiendo las pruebas que usted enfrenta todo el tiempo. And yet seeing your faith. Y aún así viendo su fe. Continuing to do the right thing. Continuando haciendo lo correcto. Continuing to come before Jesus in worship. Continuando viniendo delante del Señor a adorarle. Despite what is going on in your life. A pesar de lo que está sucediendo or en su vida. Or I should say in spite of. O debería de decir a pesar. What is going on. En vez de lo que está sucediendo. That is very encouraging. Esto me da mucho ánimo. And so I give honor to you. Entonces doy honor a usted. Amen. I will get to this passage. Y vamos a llegar a este pasaje. Verse 50. El verso 50. Jesus, when he had cried again with a loud voice, yielded up the ghost. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. And behold, the veil of the temple was rent in twain from the top to the bottom. And the earth did quake, and the rocks rent. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. And the graves were open, and many bodies of the saints which slept arose. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. And came out of the graves after his resurrection, and went into the holy city, and appeared unto many. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Amen. You may be seated in Jesus' name. Amen. Pueden tomar sus asientos en el nombre de Jesús. I would like to preach to you today on this thought. Quiero predicarle hoy día en este pensamiento. Out of the grave. Fuera del sepulcro. Coming out of the grave. Saliendo del sepulcro. Now, I really want to preach good today. Y quiero realmente predicar muy bien hoy. I've convinced those two guys back there that I'm a good preacher. He convencido a esas dos personas allá atrás que soy un buen predicador. Help me continue that illusion, right? Ayúdame a continuar esta ilusión. Say amen a lot, clap a lot. Amen mucho. Even if I just read a scripture, that's awesome, right? Aunque yo solo leo una escritura, eso es bueno, ¿verdad? No, I mean, in all seriousness, I'm really glad they came. Thank you guys so much. But let's, before we dive in, let's understand a little bit. This is a bit of a quirky passage. It's a weird passage in the Bible. Este es un pasaje un poquito raro en la Biblia. It's unique. It's in the middle of the crucifixion account. Es único, es en medio del cuento de la crucifixión. And in this passage, Matthew y en este pasaje, Mateo is relaying three different signs. Está dando tres diferentes señas. Which are meant to witness que quiere dar como testigo to the fact that Jesus Christ was the only begotten Son of God. Al hecho que Jesucristo era el
talks about the tearing of the veil. Él habla de cuando el velo se rompió. He says there was an earthquake and a breaking of rocks. Dice que hubo un temblor y que las piedras se movieron. And then he says there was an opening of graves and the resurrection of the saints. Y después dice que se abrieron los sepulcros y hubo resurrección de los santos. And these signs must have had their effect. Y estas señas tuvieron que tener su efecto. The very next verse, if we were to read it, el siguiente versículo, si lo leemos, records the centurion saying, habla del centurión diciendo, surely this was the Son of God. Segura, verdaderamente, este es el Hijo de Dios. But among those signs, the third sign stands out to me most. Pero entre esas señas, la tercera seña es la que me habla más. Because really, it is crazy. Porque realmente es una locura. Graves were open. Que los sepulcros se abrieron. Bodies came out of the graves. Que cuerpos salieron de esos sepulcros. And appeared to other people. Y aparecieron a otras personas. It is an amazing scene. Es una escena maravillosa. But it is one that is a little out of order in the text, right? Pero es una que está un poquito fuera de orden en el texto, ¿verdad? We know that the earthquake and the tearing of the veil, they happen instantaneously with Christ's death. Sabemos que cuando el velo se rompió, eso fue instantáneo después de la muerte de Cristo. But in this third sign, pero en esta tercera seña, Matthew says that the saints who were sleeping, Mateo dice de que los santos que dormían, translation dead, en traducción los muertos, arose after Christ's resurrection. Se levantaron después de la resurrección de Cristo. Elsewhere in the Bible, en otros lugares en la Biblia, we know that Jesus Christ was the first to rise from the dead. Sabemos que Jesucristo fue el primero de levantarse entre los muertos. Both John and Paul said Jesus was the firstborn of the dead. Juan y Pablo, los dos, dicen de que él fue el primero que nació de los muertos. Meaning he was the first guy to die and come back to life. Queriendo decir que él fue la primera persona que murió y regresó a la vida. Now we will have to explain that a bit. Y vamos a tener que explicar esto un poquito. I should say he was the first guy to die and be resurrected. Debería decir este fue el primero en morir y ser resucitado. There is a difference. Hay una diferencia. Now, most believe that these people who came out of the graves, ahora, muchos creen que estas personas que salieron de los sepulcros, were Old Testament saints, eran santos del Antiguo Testamento, who had lived righteously, que habían vivido una vida llena de justicia, and received their reward with Christ's resurrection, y habían recibido su galardón en la resurrección de Cristo. And as we talk about this passage, y en lo que hablamos acerca de este pasaje, I feel it's important to lay first a foundation about the resurrection itself. Es importante primero poner un fundamento de la resurrección. I've talked on the resurrection before. He hablado here. De la resurrección anteriormente aquí. It is my favorite subject in the Bible. Es mi tema más favorito en la Biblia. I know it's hard to say, well, how can you pick one? But talking about the resurrection is really like the most powerful thing I can think of doing. The resurrection is simply the doctrine, la resurrección es sencillamente la doctrina, that God will bring the dead to life as he has already done with Jesus. Que Dios va a traer lo muerto a la vida como ya lo hizo con Jesús. I will take it a step further. Y lo voy a decir un paso más adelante. And I will say that the belief in the resurrection of Jesus Christ, que el creer en la resurrección de Jesucristo, is the most essential and fundamental belief that we have. Es la creencia más fundamental que nosotros tenemos. If we don't believe in the resurrection, why are we all here? Si no creyéramos en la resurrección, entonces ¿por qué estuviéramos todos aquí? Paul said if he did not rise from the dead, Pablo dijo, si él no resucitó de entre los muertos, my preaching is in vain. Mi predicación es en vano. Your faith is in vain. Y su fe es en vano. Let's just go home. Entonces solo vayamos a casa. But the truth is that Jesus did rise. Never to die again. Our faith cannot be shaky here. Nuestra fe no puede temblar aquí. We
must have a firm conviction. Nosotros debemos tener una convicción firme. In the resurrected Jesus. En Jesús resucitado. Now resurrection is not just coming back to life. Ahora ser resucitado no significa solo regresar de nuevo a la vida. People come back to life all the time. Personas regresan a la vida muchas veces. Okay, it's not like happening all the time, but it happens, okay? No sucede así todo el tiempo, pero sucede. Right, I mean, it's not, you know, anyway, moving on. You get what I'm saying. Absolutely. Usted entiende lo que estoy queriendo decir. But that's resuscitation. Eso es resucitar. That's not resurrection. Eso no es resurrección. Those people will die again. Esas personas van a volver but a resurrection morir. Means pero resurrección significa you become alive again, never to die again. The resurrection la resurrección just means you're no longer dead. Significa que ya no estás muerto. All right, you think, okay, that's, I get that. Okay, ahora dices, yo entiendo esto. But we often, because of movies, pero muchas veces a causa de películas, actually the origin is Plato, unfortunately, of this one. Y el origen de esto realmente es Plato. The Greek philosopher Plato. El filósofo griego Plato. His views of the soul su manera de ver el alma and the body y el cuerpo have influenced even the church han influenciado hasta la iglesia that many in the church que muchos en la iglesia have the understanding that when we die tienen el entendimiento que cuando nosotros morimos just our soul and spirit detach and that's all that goes to heaven que solo nuestra alma y nuestro espíritu se desata y eso es lo que va al cielo. Now, to be absent with the body is to be present with the Lord. El estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor. And I do believe that our soul and spirit goes to be with Jesus when we die. Y sí creo que nuestro espíritu y nuestra alma va a estar con Jesús cuando morimos. But the Bible does not teach that to be our final state. Pero la Biblia no nos enseña que este es nuestro estado final. The resurrection is not just some form of afterlife. La resurrección no solo es una forma de una después de vida. The resurrection is a resurrection of the body. La resurrección es una resurrección it is del a cuerpo. Resurrection of the flesh. Es una resurrección del cuerpo. Why is that important? Porque eso es importante. Because one day, porque un día, when we are resurrected, cuando nosotros seamos our soul, our spirit, nuestra alma, nuestro espíritu, will reunite with our body in the grave. It's not a different plane of existence. No es una diferente plano de existencia. It's bodily. Es cuerpo. It just means you have overcome death. Significa que usted ha vencido la muerte. That's the difference. Esa es la diferencia. If I just move on to some other form of existence, si yo solo muevo a otra forma de existencia, some flittering spirit in the heavens, un espíritu en los cielos, I have not overcome death. Entonces yo me he vencido la muerte. I've just passed through that doorway. Solo he pasado por esa puerta. But if I come back, pero si yo regreso, through the power of the Holy Ghost, por el poder del Espíritu Santo, and say that's mine, y decir esto es mío, and I have the power to pick it up and take it. Power over me.
unique to the Word of God. Es única la palabra de Dios. When Paul talked to the Greeks about the resurrection, cuando Pablo habló a los griegos de la resurrección, they were like, we'll hear more of this man. Dijo, vamos a escuchar más de esto. It was not some creation of man. No fue una creación de hombre. It was a purpose and a promise of God. Sino que fue una promesa de Dios. Fulfilled in Jesus Christ. Que fue cumplida en Jesucristo. Amen. Clap unto the Lord. Preacher, be glorified. Amen. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. So I could ask. Entonces yo pudiera preguntar. What does this account? ¿Qué es lo que esto? What does the resurrection have to do with my life today? ¿Qué es lo que la resurrección tiene que ver con mi vida hoy día? I get that one day I'm going to live for eternity. Yo entiendo que un día voy a vivir una eternidad. Sign me up for that. ¿Y dónde firmo para eso? But what, how does that help me today? ¿Pero cómo eso me ayuda hoy día? Brother Sam, I got problems. Hermano Sam, yo tengo problemas. I've got trials. Y tengo pruebas. You know, in 2 weeks, less than 2 weeks, ¿sabes? En dos semanas, en menos de dos semanas, I will celebrate my 10-year anniversary. Voy a celebrar mis 10 años de aniversario of coming back to the Lord. De haber regresado al Señor. March 9, 2007. Marzo 9 del 2007. At 6 p.m., as a matter of fact. A las 6 p.m., en realidad. On that day, y en ese día, I met the resurrected Jesus. Yo conocí a Jesús resucitado. I met him. Yo conocí. Hallelujah! Yeah! Was it just religion? Ya no fue solo religión. No. Was it just going to church? And I'm for going to church, right? Yo, y no solo era ir a la iglesia, ahora yo, me gusta ir a la iglesia, ¿verdad? Pero, but until you meet Jesus, hasta que tú conoces a Jesús, until you understand, hasta que tú entiendes, that he is a real living God. Y él es un Dios real, verdadero. It's just religion. No es religión. It's just going through the motions. No es el pasar por las emociones. But when you know, pero cuando tú that sabes you have met Jesus, que tú has conocido a Jesús, then it becomes relationship. Entonces, transformative power only comes poder from transformativo the Holy Ghost. Solo viene del Espíritu Santo. It only comes from meeting Jesus. Solo viene cuando tú conoces a Jesús. And until we meet him, y hasta que nosotros le conocemos, it's not relationship. No es relación. And so 10 years ago, entonces, hace 10 años atrás, I mean, I had known him before. Yo conocía de él anteriormente. But a lot of water under the bridge, as they say. Pero bastante agua debajo del puente, como se dice. And that is when I really met him for myself. Y eso fue cuando yo realmente lo conocí por mí mismo. And when you meet Jesus like that, y cuando usted conoce a Jesús de esa manera, anything can happen. Cualquier cosa puede suceder. Absolutely anything can happen. Absolutamente cualquier cosa puede suceder. And that's what I want to really focus on today. Y en eso es lo que me quiero enfocar hoy día. The power of God. El poder de Dios. The power of the resurrection. El poder de la resurrección. Should be in our lives today. Debe estar en nuestra vida hoy día. Not just on the last day. No solo en el día right, de ayer. But today. Yeah. Sino que hoy día. We should be experiencing. Deberíamos de estar experimentando. We have access to. Tenemos yeah. acceso. The resurrection power yeah. of the Holy Ghost. El poder de la resurrección. Thank you, Jesus. Lazarus' sister. La hermana de Lázaro. Martha was her name. Marta era su nombre. She made a mistake many of us often make. Ella hizo un error que muchos de nosotros hacemos. She made the mistake of thinking
that the resurrection power was only for the last day. Ella hizo el error de pensar que el poder de la resurrección era solo para el último día. That it only carried eternal benefits. Que solo tenía beneficios eternos. But in the here and now, we were at the mercy of the world and our circumstance. Pero que en aquí y ahora estábamos a la misericordia del mundo. And this is a familiar story, probably to many of us. Y esta es una historia muy familiar a muchos de nosotros. In John chapter 11, the resurrection of Lazarus. En Juan capítulo 11, la resurrección de Lázaro. If we could go to verse 23. Si podemos ir al verso 23. Jesus had come to the place where Lazarus was buried and was talking with Martha. Jesús había venido al lugar donde Lázaro así había sido en el sepulcro de Lázaro y estaba hablando con Martha. That's all right. I didn't understand what you said anyways. It sounded good to me. Amen. Verse 23. Jesus saith unto her, thy brother shall rise again. Jesús, en el verso 23, le dice, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. And Martha said unto him, I know that he shall rise again in the resurrection at the last day. Y Martha le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postero. But Jesus said unto her, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. Se dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. And in verse 43 of that same chapter, y en el verso 43 de este mismo capítulo, Jesus cried to Lazarus. Jesús clama a Lázaro. And he said, Lazarus, come out of the grave. Y le dice, Lázaro, ven fuera. And we know the story, right? Y sabemos la historia, ¿verdad? He came out of the grave. Él sale de este punto. Lazarus lived again. Lázaro vivió de nuevo. God used the resurrection power. Dios usó el poder de resurrección. To raise Lazarus in the here and the now. Para resucitar a Lázaro en el aquí y el ahora. And here's what I'm trying to tell us today. Y esto es lo que yo quiero decirles hoy día. Jesus does not want us to live dead, defeated lives. Dios no quiere que to experience resurrection power today. Jesus wants us to come out of our graves. He wants us to live. Amen. I believe that there are graves in our lives. Yo creo que hay sepulcros en nuestras vidas. The Greek word in our passage in Matthew, la palabra griega en la escritura en Mateo, literally means a record of a thing or dead person, a memorial. Es un memorial de una persona o de alguna cosa. In a sense, if I made it modern, si lo hiciera algo moderno, it's the headstone. Right. Es por ejemplo el it's the gravestone. Es donde se pone el nombre de la persona que murió. That says, que dice, here lies dot dot dot. Que dice, aquí murió tal persona. Here lies the deceased. Aquí está la persona que murió. His gravestone going to be hard. Okay. Because that could be a problem. La lápida donde alguien murió. Amen. All right. Now we're cooking with gas, everybody. But there are these gravestones in our lives. Pero hay estas lápidas en nuestras vidas. If we took stock, que si nosotros miráramos, I think that we could each identify an area where we have something dead that was once alive. Que todos podemos identificar algo que una vez estuvo muerto, que está muerto y una vez estuvo vivo. Either that or the devil has convinced us. O tal vez el diablo nos ha convencido. That something is dead in our life. Que algo está muerto en nuestras vidas. And so now to us, we're convinced, we're resigned to the fact. Nosotros ahora estamos convencidos al hecho. Here lies que aquí muere my peace. Mi paz. Here
Here lies my joy. Aquí muere mi gozo. Here lies my marriage. Aquí muere mi matrimonio. Here lies my finances. Aquí están mis finanzas. Here lies my victory over sin. Aquí está mi victoria sobre el pecado. Here lies my freedom from addiction. Aquí está mi libertación de la adicción. We have these gravestones in our lives. Tenemos estas lápidas en nuestra vida. And either through life's circumstance, que sean las circunstancias de la vida, or because the enemy has deceived us, o porque el enemigo nos ha engañado, we're convinced it's just a memory. Estamos convencidos que solo es una memoria. That tomb is long closed. Ese sepulcro ya está cerrado. And the only thing I'm ever going to do to it is read the inscription. Y lo único que puedo hacer de eso es leer la inscripción sobre él. And God's not interested in that tomb. Y que Dios no está interesado en esa tumba. Just make it through. Solo pasar un día más. Just make it through. Solo pasar un día más. But I'm telling you, God is interested in giving a grave. God has not forgotten the tomb. Dios no se ha olvidado de esa tumba. He wants to roll this stone sino away in your life. La piedra en tu vida. God wants to break down that gravestone. Dios quiere quebrar esa piedra. And He wants to resurrect what you thought was dead. Lo que tú pensabas que estaba muerto. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Rent. Perhaps those were the rocks
being broken. Por simplemente esas eran las rocas siendo quebradas. Enabling a resurrection of those saints. Para permitir la resurrección de esos santos. Now, I know this. Ahora yo sé esto. That those people in the graves. Que esas personas que estaban en los sepulcros. Without the help of Jesus Christ. Sin la ayuda de Jesucristo. They were powerless to escape. Era, no tenían poder para escapar. Had he not broken those stones. Si él no hubiese quebrado esas piedras. They may still be held captive today. Todavía no hubiesen estado captivos.